Hola gente de YouTube, se estarán preguntando ustedes, ¿por qué he estado tan inactivo en el canal? Primero de todo, he estado muy pajero. Creo que vamos a intentar ignorar eso. Ya, yendo de grano, como muchos de ustedes sabrán, salió la actualización de Halo 3 OST para PC en la colección de Jefe Maestro y estoy muy emocionado porque en especial participé en la beta o en el flighting de Halo 3 OST. Me parece algo muy genial. Halo 3 OST es de mis juegos favoritos, ¿no? Pues ya, modo serio. Vamos a transmitir gameplay, intentar no morir en el proceso ya que puede ser rico, se me hace un poco difícil para mí, en especial que estoy solo. ¡Pero tú siempre eres manco! ¡Muere! ¡Tú mientes! ¡Mientes! Bueno, pues ya, vamos con el gameplay. Bueno, esta cinemática voy a dar un poco mientras, ya que pues inicia el juego como tal. O sea, las partes de gameplay. Estas partes pues son como el texto inicial, como el tipo Star Wars. De modo hasta ahorita es el corte repentino porque que yo recuerde, eso estaba en el juego original de 360. Porque sí, cansé de jugar este juego en el 360 y creo que completé unas que 3, 4 misiones por ahí. Pues me frustré y jamás lo pude completar. Pues con esta razón te estoy empecé. Que pues he pasado casi todos los juegos de Halo, sin contar Halo 4 y Halo 5 que no los he podido jugar. Me he pasado casi todos los juegos de Halo, sin contar Halo Wars, porque pues me gusta Halo Wars, pero eso me da un poco aburrido. Of course they did. It's Earth. Better late than never. How about you show some respect, Romeo? Just saying, Dutch. They missed one. No. They left it for us. You know the music. Time to dance. Hello, beautiful. Pods. Now. Replacements? This many years into the war? Who isn't? At least they listen. To me. And they're not gonna like what they hear. Orders are orders. Come on, Veronica. What could be more important than that carrier? My orders. And Buck, call me Captain. I'll pass on that dance. But you can't show me where to sit. What the hell kind of armor was she wearing? Don't know, Mickey. I wasn't looking at her gear. Seriously? Well, that'd be close quarters. Exactly. Second to last, right next to mine. Cozy. You gonna tell us her name, Gunny? Ms. Naval Intelligence. Our new boss. So check your mouths, find your chairs, and get set for a combat drop. What the hell am I supposed to do with this inside a Covenant ship? Bueno, ya empecemos con Wake up, entre comillas gameplay. Relax, Rookie. You don't una cinemática, pero con un quick time. One of those times. Pays to be the strong, silent type. Y pues ya empezamos con esta travesía de Halo 3 OST, que por cierto le puse en lista de juego heroica. Para poder sentir un poco más de inmersión, entre comillas. Latest intel reports Covenantists are massing beneath the carrier. Pull them back? Why? Not gonna find out way up here. Sé que esto va a ser muy bien, pero... Look out, Marines! I sure as hell ain't holding out your pod! Ese audio que acaba de decir Boca cambia entre la etiqueta que la pongas. Creo que en legendario dice otra, y así. Y entre todos. Un dato curioso que parece. Creo que no había sido. Hey, Romeo, no remember when I told you to shut your mouth? No, yeah? Se that a war. Y
Ya saben cómo todo esto Captain, que... Captain, this is Chris off the deck. Stand by, just trajectory. On my mark. What did he just say? Mark! Pues aquí esto se conecta con Halo 2. We're heading exactly where I need to go. Plano, but we're gonna miss the carrier! Delta Halo. Ready, action! Bueno, aquí dormido de novato se despierta como 6 horas después de la caída inicial. Creo que nadie está tan idiota como para no darse cuenta del detalle. Aceptar, sí, no aceptar. Es que me pasó algo con el gameplay original. Caso. Bueno, esta medida de salud pues cambia dependiendo de la dificultad. Así que es un buen detalle. Caso que tienes que dar de estos botoncitos, esas lucecitas verdes. Pues ya aquí te dan este poquito, pero te recuperas. Y aquí empieza, en mi opinión, una de las mejores partes, porque es mundo abierto, sabes qué hacer, estás en las calles de Nuevo Mombasa. Pues, ya sabes que, o sea, la inmersión, esta misión es muy buena. Esto, no rechazar, casi de cago. Es para modo nocturno. Uno aceptar. Ay no, soy idiota, debía repetir. Bueno, esto ya está desbloqueado conforme pases más misiones. De hecho, estoy pasando ahí con alguien el Halo 3 OST en legendario. Pues, ha estado buenardo. O sea, no nos hemos speedrunado varias partes, pues, para hacer dificultad legendaria. Ok, ahí está ese Brute. Tengo una idea. Pienso emboscarlo. Ya que pues, como eres uno de ST, no tienes como la fuerza para matarlo directamente. Algo se logró de no usar armas de Covenant. Ahí me costó dos headshots. Bueno, uno. Y dos. Easy perrisi, carita de Easy. Que te tienes que enfrentar luego ahí con una horda más de enemigos. Pues me gusta como la estética del juego en general. A veces puede parecer un tiroteo. Pues como que te disipa para el modo de juego en línea o cooperativo, que es Halo 3 OST de tiroteo. Bueno, ya nos conocemos toda esta parte. No, pues yo me conozco toda esta parte. Como que aquí estaba... ¡Ay, carajo! ¡Toma! No puedo que estaba ahí. Tengo que sacarme el split. Va a morir. ¡Uy! ¿Está? ¡Uy, me van a matar! ¡Uy! Casi me matan, muchachos. Estaba potente. Ok, vamos por el kit de salud. Vamos por el superintendente. ¡Ay! ¡Qué pedo, hay más bruta! No me acuerdo que habían tantos brutos en esta parte. ¡Uy, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero! ¡Ay, me van a matar! ¡Estoy muertísimo!
Pensé que había otro bruto. Si tú estás aquí de salud, porque estoy tocadito y necesito balas también. No me. Tengo una idea, pero tengo que acercarme al bruto. Me ha gustado pasar mis sesiones en optimización gráfica. Y ayer otra vez tuve este tempest. No sé cómo sea. Con su bola. Odio estas granadas. Ok, ya nos dimos cuenta de que no sirve mucho. Esto sí que vamos a usar cañón bruto. Para matar al bruto. Ok, ahí está. Uy. Uy, está potente. Ok, necesitamos esto. ¿Dónde es que está el bruto? Ahí está. Para mí me fue un poquito más fácil. Me parece más fácil Halo 3. Creo que me pasé en heroico. Él no estuvo tan difícil como pensaba que estaba. Pero sí, ya espero que ya no haya más, ¿verdad? Ya pueda escuchar al superintendente y pues las lecciones. Está superintendente, no me jodan. Ya. Ese minuto está en esta parte. Yo recuerdo que en el gameplay original no me moré tanto. Sé que sí grabé los gameplays, hasta que en el gameplay original no grabé mi audio, entonces. Poco F. En el caso me gusta esta parte porque es como el mapa o un mundo abierto. Y pues entre más juegas, más se abre todo este mapa. Creo que llega hasta todo este sector. Así que me parece algo buen detalle que hicieran así como mundo abierto. Aunque no me gusta mucho esta parte porque, o sea, sí es bueno. Porque pues te adaptas al mapa, pero un poquito aburrido. Esto sí, me gustaron los controles del mapa. Me gustaron completamente. Ok, ya puedo hacer esto. Listo, ya. Ahí está parte de él. Pues contra bla bla, sí, bla bla. Ah, estos son los, las grabaciones de audio. Uy, no. No quiero escuchar esto de nuevo. Es un poco cansón. Bueno, no voy a abrir el mapa aquí porque pues ya me conozco esta parte de memoria. Porque ya he jugado esta parte como tres veces, entonces. Contando esto, entonces ya. No se me hace tan difícil. Yo recuerdo que por aquí había balas de estar. Ah, ya pa' qué. Let's go. Ay, no, se pusieron a remodelar. F, ok. Aquí hacemos todo esto en sigilo. Headshot. 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 Headshot, no. Tengo que funcionar a un headshot. A ver, es aquí, es aquí. Ah, corre. Headshot. Bien, headshot. Ahorita, bien. Esta parte ya podemos speedrunear. Aquí había un rifle de asalto. Las escaleras están. ¡Ey, las escaleras! ¡Ah! Aquí están. Y hay una habitación en donde hay dos tiradores y hay calendón. Entonces, tener cuidadito ahí. Sí, está en este nivel, en donde están los tiradores. ¿Cómo?
¿Cómo no lo maté? Ah, no, no tiene munición. Ok, ya aquí está. Aquí está en el cuarto nivel del casco de Dirt. Pues está bien. Entonces ya. Ya aquí llega la cinemática. Me callo. Aunque sinceramente el novato no vaya mucho. Pero que sea para que disfruten el soundtrack de Marty O'Donnell, porque se deja yo traer sobre ese tema, me gustó muchísimo el soundtrack de Marty. Ms. Naval Intelligence. I'm your boss. So check your mouth. Find your chairs. Get set for a combat trial. Ok, como esto sí está comieron logros, entonces. Dale, esta es la parte de Buck. Entonces, está bien. Buck es sinceramente uno de mis personajes favoritos de Halo. De Halo en general. Aunque, sinceramente, muy desperdiciado en Halo 5. Muy desperdiciado. Y sí, sé que dije que no me he podido jugar Halo 5. Pero se ha caído esto. No es mucho, pero pues. Ya te da un contexto de la situación. Okay. Luego me llegan las de cabello verde. That was years ago, Veronica. I'm a little fuzzy on details. Must have met a lot of other saps since then. Why pick me for the support? Este siempre me pregunta lo que pregunto. Okay, siempre me pregunto lo que pregunto. Me tocó pensar un poco en lo que iba a decir. Ok, te toca esperar a que se vaya esa. No, no me acuerdo cómo se llama, creo que Colts o Great, no me acuerdo bien. Ok, vamos a ver si por aquí hay alguna munición o algo aquí o algo así, porque por aquí no he revisado mucho. Ok, esperemos. ¡Ah! ¡Me encontraron! Ok, voy por aquí. Tengo que cargarme unos brutes que hay aquí. Por aquí. Uy, qué feo. ¿Cómo me llegó por ahí? Qué susto. Uy, tengo mala puntería. Ey, leí al mismo. ¡Ah, me lo mataron! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! Pana, qué susto. Veamos por el botiquín que hay aquí. Para recuperarnos porque pues. Mi situación no es la más favorable. Así que está. ¡Ah! Está arriba. Vamos a usar esta caja para llegar arriba. No me gusta el detalle que aquí saltas como un Spartan.
sea, eres un UST, eres como un policía, pero mejor. Yo no haces atrás como un Spartan, no me gustó ese detalle. ¡Uy! ¡Pana! ¡Uy, qué susto! ¡Susto, te asustó! ¡Ay, qué! ¡Ay, me desmayado, maté! ¿Por qué es toca huevos? Muy toca huevos. Necesitamos un botiquín. Buscamos por aquí uno. Creo que ahí hay. No hay. Ay, carajo. Esta vez es un poquito difícil, en especial cuando estás en solitario. Soy a pothead. Ay, botiquín. ¿Tienes más comida? Negative. Y si se preguntan por qué tengo el juego en inglés, es de que me gusta más como las puestas en inglés, aunque sinceramente me gusta mucho más. Mucho. El doblaje de Halo 3. Me parece los mejores de la franquicia. Aquí activamos esto. Aquí hay como 3, 4 brutes, así que tenemos que tener cuidado. Please, slow down. What the hell happened here? Final notice. Bill has due. Over there. Okay, apoyamos el equipo. Reloading. Don't make an escape. Oh, ah! Oh, it is. Wow, let's go. Para mí sería más rentable este origen de cuerno. ¡Ay! ¡No se metió! ¡No! ¡Me mató! Con la manga de hermano. Lo que les decía, esta parte es complicadita. No me gusta, sinceramente, esta misión. O sea, me gusta el contexto, pero la misión como tal, F, marica, F. Okay. Uno fuera. Otro fuera. Dos para ahí. Okay. ¿Dónde está el otro? ¡Ah! Bien, va a parar esta jugada. Let's go, wow, estamos potentes. Ok, aquí hay un brute que se buguea. Primero tenemos que matar a ese. Pero es que está ahí. Estoy nada de morir. ¿Cómo no mueren los grunts? ¿Qué necesito? Necesito botiquín. Urgente. ¿Dónde había? Me recuerdo que había por aquí. Ah, ya, no me acuerdo dónde hay. Ah, ya, tenemos que replantear nuestra estrategia para pasarnos esta parte. Porque a ver, hay un grunt con torreta. ¿Cómo vamos a pasar ese grunt? No sé, sinceramente. O sea, mayor miedo cuando los grunts tienen torreta. Bien, balas. ¿Qué digo? ¿Por qué hay? ¿Qué digo? Un brut que se olvidó. Hay una partecita. ¡Ay! ¡Ay, no me des! ¡Me voy a quedar! ¡Ven! ¡Ay, no! ¡Pensé que se buquearía! ¡Uf! Estuvo potente. ¿Cómo así que ambos tienen la misma energía? ¡No, amigo! ¡Ay! ¡Ay, wey!
Bueno, ojalá que esta no sea la parte toca huevos. Ay no, sí es la parte toca huevos. El pozole. Aquí, esto también conecta con Halo 3, con Halo 2, ¿por qué? Porque pues, Veronica, what's with all the dead elites? Como en esta situación si hasta looks like a family feud, like they were killed by brutes. Is there something I should know? Pues los brutes some things never change. Matan a los elites desde... ¿Qué es lo que pasa? Ahí. Bueno, buen ardo. Ok, aquí hay una mangler. Ok, si hay J-Cats, francotiradores, necesitaremos esto. ¡Ay! No me fijé, es J-Cats. No me acordaba que están ahí. Por eso me puse a pensar tanto en ese J-Cats francotirador que está ahí, que me olvidé completamente de los que estaban aquí con ese. Tengo que pensar bien. Utilizamos esto como muro protector. Lanzamos una granada. Esperamos tarde a alguien, no podemos a nadie. Ok. No tenemos armas de largo alcance, tenemos que usar lo que tengamos. ¡Ay, cúrete! También matamos uno, aunque sea. Okay. Vamos por el tirado. ¡Ay! Ok, potente. Aquí tenemos que... Aquí se usa esta arma, porque... Porque, como te lo digo, está difícil esta parte. Porque primero tienes un montón de brutes. Ahorita llegan los counter. Ok, primero targuemos el J-Cal. Como lo más toca huevo esta parte, luego nos encargamos de los brutes. Ay, como me dio, si estaba cubierto. Ok, no nos curemos, sería un mal gasto de curaciones. Bien, doble muerte. Uso de escudo. Buck, location. Almost there! What's wrong? Multiple hostiles closing on my position. Listen carefully. Okay, creo que ya sería momento de... Whoa! Hang on! I'll be right there! It's too late! They spotted me! Damn it! No! Veronica! Talk to me! Don't move! I'm coming! You hear? Escucho un grunt. Ahí está. ¡Wow! No me fijé. Ok, sí, ya necesitamos curación. Urgente. Urgente. Bien. Ok, ok, vale, entonces. Bien. ¡Ay, no! Lo sé yo una vez. Ok, aquí llegan los hunters. Así que... ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡No hay tiempo para esto! Y hasta la próxima.
Esta parte ya... ya es fácil. Fácil, entre comillas, pero... ¿entienden? Ok, ya. Uff. Créanme que esta parte me ha dado muchos dolores de cabeza. Ok, estoy muy pajero para no pensar todo. What was that? You ever seen one before? Hey, Romeo. You got your ears on? Oh, I get it. Permission to speak, smartass. No, I don't know what it was. But it was gonna grease your ass good. Just like it did the captain. Típico negro estereo, típico. Diría el mamador. You're from Mickey, Dutch? Negative. The rookie. We need to get above this crap. Link with the B-net. One of our drones must have seen where they hit. So we're popping smoke in the lady's mission? She ever tell you what she wanted? No. Never. Doesn't matter. All I care about now is getting my men out of the city. Even you. Vamos a hacer esta siguiente parte de calles de Nueva Mombasa y creo que hasta ahí dejaremos el gameplay. No, pues, no los quiero saturar mucho. Esta parte de banda sonora me gusta mucho. Ok. Tenemos que hacer... Ay, no, aquí no era. Scan Reserva Updrift. Esa es la de parte de Nikki. Entonces, let's go. Yo recuerdo que por aquí hay una parte donde hay mucha munición, entonces... vamos a buscarla. Aquí. ¿Aquí era o aquí no era? Aquí no era. Es que parece como un medio laberinto eso, estas partes. ¡Ah! Uy. Uy. ¿Hubiesen visto mi cara de miedo en la vida real? Uf, me pegué un susto. Pero los machos, aquí está la parte de las municiones. Guardamos para los drones. Esperen, acomodo mi mouse y ya sé que se me estaba yendo un poquito. Ok, no, no, para ti no era, para ti no era. Somos la flechita. Ah, recuerdo que por aquí... Ah, no, 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 por aquí no era. Ya las grabaciones de audio están un poquito más adelante, así que pues... sé que ya hay muchos canales de YouTube que ya tienen las grabaciones de audio, pero... las voy a intentar buscar todas de todas maneras. Para un nuevo gameplay, para... que sea que no se note tanto mi... que soy manco. Me gusta el toque de jazz que tiene la banda sonora general de todo Halo 3 OST. Esta parte me parece como la parte insignia.
Ok, matemos al ingeniero. Ay, ¿qué? Era una trampa, no. No, ya morí. F, fue mi culpa. Fue mi culpa. Todo es que maté al ingeniero. Ok, ya sabemos esta parte de memoria. No tan de memoria, pero pues... Y hasta que nada más estoy esa parte porque originalmente... Pues como estoy jugando con el compa. Esa parte no estaba, creo que fue... Me pareció eso porque... No te ponía. Uy. Oh. Esa parte fue... Picarda. Picarda. Ok, tenemos que ir por allá. Creo que ahí está la grabación de audio. Sí, ahí está. Ok, mientras escuchamos eso, mientras vamos de camino. No le ponga mucho cuidado, pero de todos modos, pues. Para las risas. Para ir comiendo. One ticket to all the muscle piece. Here's my card. Oof, no, scrap that. Traceable, damn it. Creo. Coins. Need coins. Thank you. What's your name? Mabongo. If I don't get caught. Eso es más adelante. Más adelante donde está eso. Thank you. Transport 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wait! Hold the doors, please! Me gusta la historia que tienen las grabaciones de audio. Parece como que le mete más inmersión al juego. Ah, por aquí hay más munición de la escopeta. Remember Reach, pues muchos de estos saben Easter egg. Referenciando a Halo Reach, pues original, cuando salió este juego originalmente de Halo 3 ODST, venía con la beta multijugador de Halo Reach. Así que, pues, ahí tenés el lindo detalle. Ok, estamos llegando para completar esta parte de la misión. Esta misión, ya tengamos más partes del mapa. Vamos a ver, sigamos. Hagamos este desafío. Ok, hay un brute. Eso es lo único, como, entre comillas, difícil. Entonces, ponemos esto. Hacemos esto. Y las broncecidas las matamos. Y el resto de balas para los grunts. ¡Ay! Grunt con torreta. Ya. ¡Guau! Este peje lagarto. Ok, creo que esta parte es la de Mickey, lo que les digo. Y pues ahí luego llega la parte de Mickey en la que... Está como un zoológico o algo así. Reserva of the Uplift, mejor dicho. Pues me gusta como todas estas partes se interconectan entre sí. Quizá el novato no sea el mejor personaje, mucho menos, pero me gusta mucho cómo conectan las historias. Cómo conecta cada pista con la misión que llega. Entonces, buen detalle. ¿Dónde está esto? Wey, ay. Uy. Weón, qué miedo. Uy. Tirador de J-Can, muérete una vez. ¿Qué eres, esponja de balas? Uf, ya. Al fin. Ahí está. Está la baliza.
Es que no lo había visto. Hola, güey, te paso un pack. Pues lo que les digo, viene la misión de reserva uplift. Voy a dejar esta gameplay hasta aquí, ya que pues no quiero hacer tan tedioso. Voy a intentar subir esos gameplays un poquito más constantes. Sé que no he subido muchos videos, pero he estado ocupado sinceramente. Así que voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo por ser constante con el contenido. Se os juro que voy a intentar completar esta serie de Halo 3 OST y que la completemos juntos. Aunque sea un poco manco, vamos a intentar completarla. Como dice el spot publicitario de Halo 3, termina la lucha. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido. Denme su crítica de este gameplay. Espero que les haya gustado. No se les olvide de dejar un like, suscribirse si quieren ver más contenido como este. Y pues, nos vemos en la próxima. Adiós.